Z.B. Yo voy a estar recordándolo todo el tiempo, ¿no? Te falta, finalmente, abre en el bloque 4 la letra D y cierra la letra C. Yo voy a estar sistemáticamente recordando porque entiendo que ahorita de entrada es mucha información, lo hacemos también para darle elementos al público en su casa. El candidato que eligió la letra D será quien finalice entonces en este primer segmento e inicie el cuarto bloque temático. Y les recuerdo que para el quinto y último bloque de este debate, la candidata y los candidatos iniciarán y finalizarán con sus conclusiones de acuerdo con la letra a la que he hecho referencia. Estas participaciones, es importante, no pueden ser mayores de 2 minutos con 30 segundos. Pueden ser menores, pero no mayores. Por último, la candidata y los candidatos habrán de debatir durante 135 minutos acerca de 3 temas. Ponemos a su disposición estos 3 temas, que tendrán subtemas. 1, política y gobierno. 2, México en el mundo. 3, desarrollo social y desarrollo sustentable. Con el propósito de que los 4 candidatos participen en igualdad de condiciones, estas son reglas importantes, le quiero informar que las reglas de este debate tienen las siguientes características. El límite de participación, lo ve usted en pantalla, es de 2 minutos y medio por cada candidato. Sus intervenciones no podrán ser consecutivas. La candidata, los candidatos utilizarán libremente los 8 minutos y 30 segundos que tienen asignados para debatir cada tema, pero no está permitido, se reitera, que se rebase este tiempo, en ese momento se les conminará. A quien por sorteo le corresponderá cerrar un bloque temático, pierde el derecho para hacerlo en caso de que se agote anticipadamente sus 8 minutos 30 segundos disponibles en este bloque. A ver, los tiempos de intervención de la candidata y los candidatos no son acumulables entre los distintos bloques del debate utilizado, dicho de otra manera, tiempo no utilizado en ese bloque, tiempo no, ya no se puede usar, perdido, sí. Estos bloques con las letras que hemos sacado solo sí. Para... Ok, me pregunta Josefina Vázquez Mota, ¿quién inicia y quién termina de cada uno de estos bloques? ¿Podríamos regresar, por favor? Le puedo informar. A ver, bloque número 2 temático. ¿Está bien que lo de una vez lo plantee? Sí, sí, tiene razón. Bloque número 2, que es total, bloque 1 temático. Es el tema político y gobierno. El señor Enrique Peña Nieto es quien abre. El señor Gabriel Cuadrilla Torre es quien cierra. Bloque temático número 2, bloque en total 3. Vamos a hablar nada más por bloques temáticos. Tema México en el mundo. El candidato Andrés Manuel López Obrador es quien abre. El candidato Enrique Peña Nieto es quien cierra. Vamos al tema desarrollo social y desarrollo sustentable. La candidata Josefina Vázquez Mota es quien abre. Cierra el candidato Andrés Manuel López Obrador. Bueno, yo creo, lo estaremos, insisto, repitiendo sistemáticamente. Algo importante, si a un candidato le quedan, aunque sea unos segundos en estos bloques temáticos, su tiempo asignado será asignado a pesar de que esté por finalizar el voto. Quiero insistir, tiempo no utilizado, cuando cierra, viene el cierre de este bloque, tiempo que ya se perdió. Bueno, vamos a pasar a lo que es importante. Yo quisiera, Andrés Manuel López, quien abre en esta ocasión, Gabriel Cuadri de la Torre, que entráramos a la apertura de este debate, 2 minutos y medio. Perfecto. Bueno, hace 4 meses estaba yo en mi casa escuchando la radio, viendo la televisión, los noticieros, como tú en tu casa, observando cómo los políticos se golpeaban unos a otros, cómo se insultaban, sin que realmente les importara el país a largo plazo, sin que tuvieran una visión coherente de futuro para México, sin que les importaran nuestras familias. A principios de febrero de este año, Nueva Alianza me dio la oportunidad de representar a los ciudadanos en esta contienda electoral. Me dio la oportunidad de representar a los ciudadanos enfrentando a los políticos en su propio terreno. Ahora todos sabemos que el país vuelve a crisparse nuevamente. Vemos cómo el país amenaza con convulsionarse. Vemos cómo se vuelve a sembrar el odio, cómo se vuelve a sembrar el rencor, la división y el resentimiento entre los mexicanos.
y son las mismas caras de siempre. Son los mismos políticos de siempre. Solo les importan los spots, solo les importan las encuestas, solo les importa el poder. Siempre les ha importado el poder. Siempre han estado obsesionados años con el poder. Pero ahora, en esta ocasión, tenemos la oportunidad los ciudadanos nuevamente de demostrar que somos mejores que los políticos. En el pasado debate millones de ciudadanos se sumaron a mi proyecto. En el pasado debate demostramos que podemos debatir mejor que los políticos, demostramos que podemos ser mejores gobernantes que ellos. Esta noche solo valen las propuestas. Sin embargo, podemos esperar que los políticos se descalifiquen, se lancen lodo unos en contra de los otros, y es posible que incluso a mí también me insulten. Pero yo me voy a mantener en mi línea de ofrecer una visión coherente a largo plazo para un México moderno, sustentable, competitivo, con educación de calidad, con seguridad ciudadana y desde luego un México moderno desarrollado. Todos sabemos que este debate solo se gana si los ganan los ciudadanos. Todos sabemos que este debate solo se gana si lo ganas tú. Señor Gabriel Cuadri, ha terminado el tiempo. Muchas gracias. Enrique Peña Nieto, es su turno. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias por dejarnos llegar a tus hogares, por estar escuchándonos. Muchas gracias a la hospitalidad de Jalisco y muy particularmente de Guadalajara. Estoy aquí precisamente para compartir con ustedes lo que es mi experiencia en este recorrido que he venido haciendo a lo largo de esta campaña. Y donde hay una constante en lo que vengo escuchando entre las mujeres, entre los trabajadores, entre los jubilados, en todas las partes de México. Lo mismo en el norte, en Baja California, en Sonora, en Chihuahua, que en el sureste mexicano, en Yucatán, en Campeche, en Tabasco, en Veracruz, en Guerrero, en Michoacán, en el centro del país. En todos la gente me dice, no me alcanza lo que gano para poder darle a mi familia lo que merece. Hoy aquí te voy a decir, ¿por qué quiero ser presidente de México? Quiero ser lo primero para devolverle a los mexicanos paz y libertad. Quiero lograr un México incluyente y sin pobreza. Quiero lograr que realmente los mexicanos tengan acceso a una mejor y mayor educación. El que realmente podamos abrir mayores espacios de oportunidad para todos los mexicanos. Pero el centro de mi propuesta está en que tú ganes más, en que darle valor a tu trabajo. Porque al darle valor a tu trabajo, es darle valor a México. Para lograr este propósito, es importante tomar el camino del crecimiento económico. Y justamente lo que aquí voy a presentarte en este espacio de debate será cómo lograré que tú ganes más, que tengas más y te alcance para más a ti y a tu familia. Lo voy a hacer a través de la propuesta que aquí presentaré, también de responder a los señalamientos que mis adversarios eventualmente hagan, pero sobre todo quiero dedicar mayor tiempo a explicarte qué voy a hacer y cómo lo voy a lograr. Lo más importante es que este país transite por un nuevo camino, por un nuevo rumbo, con horizontes y con objetivos claros, y que esto se dé en un ambiente de estabilidad y de confianza, porque será lo único que permita que vengan más inversiones, que generen más empleos y que sean mejor pagados. El objetivo, insisto, es que tú ganes en esta elección. Por eso lo que vas a decidir el próximo 1 de julio es cómo vas a vivir tú y tu familia. Y espero que esta propuesta gane tu confianza. Es momento de tomar el camino de la paz y del tiempo, crecimiento. Se acabó el tiempo, Enrique Peña Nieto. Tiene el uso de la palabra Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Andrés Manuel. Amigas y amigos, buenas noches. Estamos a pocos días de lograr una gran transformación para la vida pública del país, por el bien de todos y para gloria de México. Solo podría impedir este hecho histórico trascendente la desinformación, la desorientación y el miedo al cambio y el miedo también inducido por los que no quieren que las cosas cambien, que quieren que se mantengan como están, porque a ellos, aunque le vaya mal al pueblo, aunque le vaya mal a la nación, siempre les va bien. Por eso quiero explicar en qué consiste el cambio que proponemos, qué rumbo
vamos a tomar. De antemano les digo que va a ser un cambio tranquilo, con orden, sin conflicto. Un cambio que vamos a hacer entre todos, convenciendo, persuadiendo, para que México mejore, para que el pueblo viva mejor. Voy a gobernar para todos, para ricos y para pobres, para los que viven en el campo y para los que viven en la ciudad. Voy a gobernar, desde luego, para mis simpatizantes, pero también para mis adversarios, que van a tener respeto, van a tener garantizados sus derechos. No queremos venganza, luchamos por la justicia, queremos transformar la vida pública de México. Yo les invito a que piensen que este régimen ya se pudrió, es caduco, y hace falta una renovación tajante de la vida pública, un cambio en todos los órdenes de la vida pública, cambio en política económica, cambio en la forma de hacer política, una nueva convivencia social más humana, más justa, más igualitaria, y desde luego una renovación moral. Eso es lo que voy a expresar en el transcurso de este debate. Muchas gracias, Andrés Manuel López Obrador. Cerramos esta primera ronda de participación, de presentación, con Josefina Vázquez Mota. Adelante, Josefina. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches, señores candidatos. Esta noche quiero saludar de manera muy afectuosa a los millones de hogares que nos han abierto sus espacios. Y quiero hacerlo con especialmente un reconocimiento a los jóvenes que permitieron hacerlo posible. Este primero de julio ustedes van a decidir a quién le van a confiar el futuro de México y el futuro de sus hijos. Quien estamos aquí frente a ti en este debate no somos ni representamos lo mismo. No tenemos la misma historia y tampoco pensamos igual. Yo te represento a ti, a las millones de mujeres, a los jóvenes, a los hombres, a los millones de ciudadanos y de familias que todos los días trabajan para salir adelante. Soy una mexicana orgullosa de mi país y tengo la convicción de que alcanzaremos un mejor futuro si seguimos adelante. En el México de nuestros padres, las familias perdían sus ahorros y también sus esperanzas. Muchos mexicanos no podían adquirir una vivienda y tampoco tenían acceso a la salud. El México que tú y yo hemos construido es sin duda mucho mejor. Hoy las familias pueden forjar un patrimonio y tener acceso a una vivienda digna. Hoy tenemos la mayor cobertura de salud con el Seguro Popular y poco más de 25 millones de mexicanos, entre los más pobres, con el programa Oportunidades y de la mano de ustedes las mujeres, tienen apoyos en becas, salud y educación. Ustedes los jóvenes hoy sí pueden manifestarse sin el temor de un presidente autoritario. Hoy vengo a decirte que los mejores tiempos están por venir, que es el tiempo de dirigir nuestras miradas y nuestro corazón hacia el futuro. No tengas duda, soy tu mejor opción de libertad, de seguridad económica y también de estabilidad. Conmigo reconstruiremos la paz. Soy la mejor opción para igualar oportunidades a las madres solteras, a las jefas de familia y a las mujeres indígenas. A los hombres también les digo, soy su mejor opción para progresar y mejorar sus ingresos. Tu voto decidirá el camino que vamos a seguir. Yo te pido que no nos detengamos. Tomemos a México en nuestras manos, en las tuyas y en las mías. Gracias, Josefina. Bueno, pasamos entonces al primer...